Hola chicos, hola chicas, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake o Mr. Dake según donde me veáis aquí en Magic Arena. Yo os traigo un mazo, la Turbo Omnisense, que no juega Marvel ni nada, es la Flute of Tears de toda la vida con Omnitóptero y demás. Y Paradox Engine para poder enderezar tal y cual, y Aetherflux y Paradoxical Outcome para subirte todo. Tenemos que tener 4 permanentes, así que mientras os pongo la intro, os traigo ese macito y aprovecho para deciros que le dejéis un buen like, os suscribáis, le deis a la campanita, me sigáis en Twitch, en Twitter, en Instagram, en YouTube y toda esa pesca. Y aquí tenéis el macito, un montón de costes 0, 1, demás, bla 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 bla, cosas que dan maná, energía. Visionary, Paradoxical Outcome, que llevamos una, Aetherflux y la Paradox Engine para combar. Todo lo demás, Flute of Tears, The Great Henge, que los Great Henge son porque si no tienes la Omniscencia tienes el Great Henge y empiezas a bajar todo otra vez, empiezas a robar y listo. Llevamos también una Mystic Sanctuary para devolvernos ese Flute of Tears o el Paradoxical Outcome y listo. Listísimo. Ya os digo, me faltan las Aether War Marvel, pero se vienen decks con Aether War Marvel. Así que mientras encontramos rival, ya os digo, dejadle un buen like, suscribíos, dadle la campanita y todo ese rollo. Y seguidme en las redes sociales. Sociales, ¿eh? No sociales. Y parece que no es la mano más hardcore que podemos sacar. Pero es buena, es buena. ¿Qué pasa, Joker? Ya sabéis que si estáis viendo este vídeo, pues seguramente esté en directo en Twitch, así que aprovechad. Pues nada, estoy grabando unos viditos de YouTube y aprovechando eso para meternos luego al Fortnite, que tengo un mapita de creativo excelente para grabar una serie, que es el mapa que te va a encantar. Code Size. Oh, gracias Alvarus por ese host. Vamos a bajar un Servan porque es un 2-2 y va a costar. Sí, ahora cuando grabe estos vídeos pues me pondré en Fortnite. Pasa que quería dejar esto listo. Que no tengas tierra, va, no tengas tierra, Titu. No tengas tierra. ¡Oh! Bueno, vale. Yo sí que la tengo. Esto aquí. Esto aquí, autopay. A robar. Un Great Henge, ¿vale? Nos faltaría robarnos las piezas del combo y listo. Ya, porque he estado con Pinky en su casa y tal y cual. Por eso quiero dejar listo esto. Y listo. Bueno. Vamos a mirar si podemos clavar un Great Henge. Nos quitará el Great Henge, seguramente. O el Janowar. Great Henge fuera. No quiere que robemos. Perfecto. Si nos quitas eso, no nos has quitado. ¡Oh! Un 5-5. Robaremos aquí. ¡Oh! La omnisciencia. Vale. Aquí tenemos un montón de cositas. Así que quizás lo que más nos renta ahora mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Robarnos una tierra. ¿Aquí nos morimos? No, nos morimos. Vale, Aarón, gracias por pasaros por aquí. Sois unos putos amos. A ver qué nos juegan aquí. Yo creo que no tendrá mucho descarte. Entonces sería clavar una omnisciencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Robarnos una tierra. Omnisciencia a todo, vale, perfecto. Robarnos una tierra y bajar omnisciencia, es que sería clavísimo. No ha sido el caso, ¿no? Bueno. Pues a rezar, no atacamos, le bloquearemos como podamos. Nos quedaremos a uno.
Se pondría un contador, nos quedaremos a uno, ganaríamos dos vidas y jugaremos un Paradox Outcome. Paradoxical Outcome. De momento. Bloqueamos aquí. Bloqueamos aquí. Nos comeríamos cuatro. Bloqueamos. Se engordaría. Se pone dos contadores. Y nosotros jugaríamos esto. Uno. Dos. Tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y cuatro, ¿por qué no? Robaríamos cuatro. Lo autopagamos. Bien, 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 bien. Bien. Y aquí lo tendríamos. Aquí lo tendríamos. Tendríamos uno. Robaríamos carta. Bien. Haríamos Flood of Tears. Lo subiríamos todo. Bajaríamos la omnisciencia. ¡Vamos, papá! ¡Lo jugamos todo de cero! ¡Dios! Sí, me gustaría... Línea mística, pero a veces es una carta muerta. Pero la línea mística hace que tengamos cuatro cartas. Pero metí el Great Henge porque es increíble en medio del combo. Nos hace que nos rebemos todo. Nos remontamos toda la partida, la verdad. Y ahí tenemos el pedazo de combo, ¿sabes? Pero... todo entra brutal. Quizás un par de líneas místicas. Pero aquí doble draw con el Janowar. Oye, tenemos tantas cartas que no... Pero tú imagínate, ¿sabes? La de vidas que te llegas a remontar. Te robas un millón de cartas. ¡Y explotó! ¡Dios! Ya la puedes ver, que el Great Henge está muy roto, Erno, ¿eh? Pero ya me he grabado un par de macitos, una junk de contadores con el bicho nuevo y demás. También una Emry Control con Uro y demás. Y este mazo, la Turbo Paradox. Aparte... puedes llegar a jugar la Paradox, y entonces imagínate, tienes mana infinito, con los Great Henge te lo bajas rapidísimo. Y está muy fresco, así que... no dejo ver el combo, qué mal el rival. Pero si no hay combo. Simplemente le bajas un millón de bichos, te pones a infinitas vidas. Le bajas el Aetherflux Reservoir y le pegas 50 palos. ¿Sabes lo que quiero decir? No, no hay un combo muy es un combo ultra sencillo. O sea, cuando te has hecho todo esto, al final te bajas un reservoir, como te has jugado 50 hechizos, bajas uno, estás a 50, le pegas 50. Pero con esto y esto está rotísimo. Sí que es cierto. Sí que es cierto que, a ver, meterle Leyline, pues me parece correcto. Tres Leyline, quizás. ¿Y qué podríamos sacar? Quizás una Mindstone, un Janowar, un Sirviente. Hombre, a mí lo que me cunde es armar mazos. Y quizás un Ornitóptero, que con tres sería suficiente. La Mindstone nos da draw, esto vale cero. La Paradox Engine no se lleva bien con el Ornitóptero. Me gustaría un Great Henge, quizás con tres sería suficiente. Y le meteríamos... Great Henge está bien. Faltaría otro Omniscient, supongo. Otro Paradoxical Outcome. Es la típica carta del control. Ahora mismo la cuarta Leyline, ¿no? Sería. Además que cuenta como Flood of Tears y sería muy fresco. Así que ya sabéis, os dejaré el link en la descripción del mazo, igual que mi link de Twitch.
Esto ha sido Maestro Dake o Mr. Dake. Depende de dónde me veáis. Espero que os guste el nuevo ángulo de la cámara. ¡Chao! Okay, she can't.